Este video ha sido auspiciado por DeVir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Yo soy Jota, y el día de hoy, gracias a DeVir Américas, hago un rápido recorrido por el Valle de los Mercaderes. Es un juego de cartas de construcción de mazos, creado por Sammy Laxo, y en este juego encarnamos a mercaderes que debemos competir entre nosotros para poder pertenecer al gremio de comerciantes extraordinarios. El juego está ambientado en un mundo imaginario donde los comerciantes son animales. Para eso se han creado 6 mazos diferentes que representan a 6 diferentes animales. Cada uno de estos animales tiene una personalidad definida. Los camaleones son los que copian las cartas, justamente con su habilidad de camaleón de copiar. Los pandas son los negociadores, los mapaches son los que roban, los que molestan a los demás. Y eso es lo bacán, cada uno de los animales tiene una personalidad definida y sus acciones están relacionadas a esta personalidad. El juego hay que leer un poco al comienzo, eso sí, porque tiene bastante texto, son muchas, son 15 cartas por cada uno de los animales. Entonces, y de esas 15 cartas son de 5 tipos diferentes, con diferentes habilidades. Hay que leer, sí, al comienzo bastante, pero después funciona muy bien. Lo bueno es de que como son 6 mazos, puedes variar tus partidas, no se utilizan todos los mazos en cada partida. El número de mazos que se utiliza es el número de jugadores más 1. Entonces siempre vas a poder variar tus partidas. Va de 2 a 4 jugadores y a partir de 10 años, la duración promedio es de media hora. Yo lo he probado con mi hija de 8 años y ha funcionado muy bien. Al comienzo sí, como digo, tuvimos que leer bastante, pero después fluye rápidamente. Y lo he probado hasta 3 jugadores y también funcionó muy bien. Las cartas, los componentes están de muy buena calidad, son solo cartas, pero las cartas están barnizadas y tienen cierto gofrado, eso también está bueno. Y bueno, viene con un dado de madera también y ya vamos a ver los componentes más adelante. Vamos a ver qué contiene la caja y un poco las reglas. Acompáñame con el recorrido. Bueno, vamos a empezar primero con el contenido del Valle de los Mercaderes. Miren esta caja, que es una caja pequeña, bastante delgada. En la carátula se supone que es el Valle de los Mercaderes. Aquí está el dibujo del Valle. Acá a la vuelta se ven el contenido del juego, que es un juego de cartas. El dado y un poco de información del juego. De 10 años a más, de 2 a 4 jugadores. Y una duración de 30 minutos. La caja viene con un inserto de cartón, pero yo lo he sacado porque no entran las cartas una vez que están enfundadas, así que así es tal cual. Viene este dado de madera, que viene con un dado de 6 caras, pero viene con valores de 0, 1, 3 y 2, 2 y 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Además vienen 6 mazos de animales y un mazo de trastos. Los animales son los guacamayos, los pandas, los mapaches, las ardillas, los ocelotes, los camaleones y bueno, hay un mazo adicional de trastos que son estas cartas con valor 1. Después voy a explicar un poco la anatomía de las cartas. Viene un manual a color en papel cuché y además viene este tablero, que es donde se va a poner el mercado, donde se van a poner las cartas. El tablero viene con espacios para poner las cartas y valores del 4, 3, más 2, más 1 y un espacio libre. Por los dos lados es igual, solo que uno está ambientado en el día, que es este lado de aquí. Y el otro está ambientado en la noche, ¿no? Aquí vemos un zorro que está ahí queriendo meterse en la tienda. Y eso es todo el contenido del juego. Bueno, primero los conceptos. Nosotros encarnamos a mercaderes que queremos pertenecer al gremio de los comerciantes extraordinarios. Y para esto vamos a competir entre todos nosotros, jugando nuestras cartas y las habilidades que tienen estas cartas. El objetivo del juego es formar un tenderete como el que estamos viendo aquí. Este es el primer concepto, el tenderete. Que lo vamos a ir formando delante de nosotros vía una acción, que más adelante les voy a explicar. Pero tenemos que formar un tenderete que no es más que 8 filas de cartas que van desde el valor 1 hasta el valor 8. Entonces la primera fila la tenemos que formar con cartas que sumen 1, en este caso sería una única carta. En este caso suman, la segunda fila suma 2, la tercera fila suma 3 y así sucesivamente. Y además las filas se van formando en orden, desde el 1 hasta el final el 8. El primer jugador que logra completar sus 8 filas gana la partida. Por regla general, cada una de las filas debe ser de la misma especie. Como ven acá, están del ocelote, la fila 2, aquí es del panda, aquí es donde el guacamayo. Y siempre tienen que ser formadas con cartas de la misma especie. Eso es como regla general. Y nunca pueden entrar para sumar estas cartas que tienen, las cartas de trastos que tienen valor 1. Por regla general, las cartas de trastos no pueden ponerse para formar estas filas. Pero hay algunas cartas que nos van a permitir incluir estas cartas y también hay unos poderes que nos van a permitir mezclar cartas. Es decir, vamos a poder combinar cartas de las ardillas con cartas de los castores para poder hacer la suma. Pero eso ya es vía las acciones de las mismas cartas. Pero esta es la regla general y con esto se gana la partida, formando este tenderete. Lo primero vamos a mostrar la anatomía de cada una de las cartas.
Las cartas tienen este diseño y varían por los colores de acuerdo al tipo de animal que es. En este caso, esta carta, por ejemplo, tiene su valor. La primera que aparece acá es el valor de 5. Pertenece a los mapaches. Y además, este símbolo más dice que tiene una acción adicional cuando la juegas como técnica. Este símbolo más significa que tiene una acción adicional. Por ejemplo, esta carta solo no tiene una acción adicional después que se juega. ¿Qué más? ¿Qué información más hay? Bueno, está el nombre de la carta y la especie. Aquí está, mapaches boreales. Sí, alegre, ¿eh? Mapaches boreales rateros. El tipo de carta se describe aquí en la parte de abajo. Esta es una técnica. Hay tres tipos de cartas. Las cartas pasivas, las técnicas y las cartas de trastos, que son estas cartas que tienen... Uy, se mueve la cámara. Que tienen valor 1. También son las cartas de trastos. Después está el efecto de la carta. Por ejemplo, esta carta pasiva. Y aquí dice su efecto, que puedes lanzar el dado una sola vez durante tu turno y añadir el resultado al valor de esta carta. Esta es una carta pasiva que te permite lanzar el dado para cambiar el valor que tiene. Tú lanzas el dado, por ejemplo, y si te sale valor 1, le sumas 1 más 1. Esta carta ahora ya valdría 2. Esta carta tiene ese poder. Y además, hay un texto de ambientación también en las partes de abajo de la carta. Después de la acción, acá sale un poco de ambientación. Los ocelotes no se amilanan ante nada. Al contrario, les encanta la fascinante impredecibilidad de la naturaleza. Y finalmente está el icono del gremio. Este es el icono de este juego, porque entiendo que van a venir expansiones con las que vas a poder combinar más cartas. Pero este es el icono de esta primera caja. Y esa es toda la anatomía de las cartas. Otro de los conceptos son los tipos de cartas, que les expliqué bien tres tipos de cartas y cómo funciona cada una de ellas. Bueno, las cartas de técnica son estas cartas que dice acá abajo, técnica, y lo que hacen estas cartas, se pueden jugar en una acción de técnica. Se puede jugar esta carta y aplicar el efecto que dice la carta. Debajo de la carta dice el efecto, ¿no? Esta, por ejemplo, te dice, tira todas las cartas del mercado, forma luego un nuevo mercado robando las cartas del mazo de mercado. Luego les voy a explicar qué es el mazo de mercado y cómo es el mercado, pero esta acción es la que se puede utilizar utilizando una acción de técnica. Las cartas de técnica funcionan al jugarse. Yo lo tengo que jugar y aplicar su efecto de técnica. Otro tipo de cartas son las cartas pasivas. Estas cartas pasivas, su efecto es continuo. Funciona durante todo el tiempo que lo tienes en la mano y no necesariamente la tienes que jugar o gastar una acción para utilizar su efecto. Las cartas pasivas están funcionando de forma continua. Este es el caso de esta carta, que dice que puedes lanzar el dado una sola vez durante tu turno y añadir el resultado al valor de esta carta. Simplemente anuncias que vas a utilizar tu carta pasiva, no como una acción, lanzo el dado y esta carta ahora, como me salió un 2, esta carta ahora vale 3. Y listo, esta carta sigue en mi mano o puedo jugarla después de haber hecho esa acción, pero es una carta pasiva. Bueno, en general los trastos no sirven de mucho, no tienen ningún tipo de acción, pero sirven para comprar otras nuevas cartas porque tienen valor 1, y ahora les voy a explicar cómo se compran las cartas. Pero esos eran los tres conceptos que te faltaban aclarar. Bueno, ¿cómo se prepara la partida? Bueno, se dispone el tablero, que va a ser, con este tablero se va a formar el mercado al centro para que esté al alcance de todos los jugadores. Lo puede poner uno del lado que no quiera. Después se escogen tantos mazos como el número de jugadores más 1. En este caso voy a hacer una simulación para 2 jugadores, así que se escoge 3 mazos de animales diferentes. Y además se coge el mazo de los trastos. ¿Cómo se prepara cada mano? Lo que se hace es, cada jugador recibe una carta de valor 1 de cada uno de los mazos. Esto sería, como son 3 mazos, recibe un jugador 3 cartas de valor 1 y el otro jugador recibe también 3 cartas de valor 1. Finalmente recibe además tantas cartas de trastos hasta llegar al número 10. En este caso teníamos 3 cartas, recibiría 7 cartas más cada jugador. 7 cartas a él y 7 cartas a él. Además, con el resto de cartas se forma un mazo de trastos, porque en algunos casos algunas cartas no van a permitir manejar esto. Y entonces ya tenemos la mano inicial de cada jugador, y además las cartas de valor 1 restantes de cada uno de los mazos se descartan. Estas cartas salen del juego. Finalmente, los 3 mazos se juntan y se mezclan. Y una vez mezclado todo, se forma el mazo de mercado,
que estará aquí a este lado. Y este será el mercado y se irá llenando con las cartas que están aquí. Cada jugador toma su mano, la baraja y forma su propio mazo. Si el mazo del jugador 1. Y este sería el mazo del jugador 2. Se ponen 5 cartas del mercado, del mazo de mercado en el mercado. Y con esto hemos formado el mercado inicial. Cada jugador roba 5 cartas de su mazo para formar su mano inicial. Asimismo deberá tener un espacio al lado para poder tener sus descartes. Cada jugador en este caso ya tiene su mano inicial. Lo mismo hace el otro jugador. El jugador que se levantó más temprano será el primer jugador. En el turno hay 2 fases. La primera fase puedes hacer hasta 4 acciones diferentes, solo una de esas 4 acciones. Y la segunda fase es la fase de limpieza. La fase de acción, que es la primera fase, son las 4 acciones que se pueden hacer. Son la acción de mercado, que es comprar una de las cartas del mercado. ¿Cómo se compra una carta del mercado? Primero, el valor que tengo que pagar para comprar una carta está indicado aquí en la carta y se le tiene que adicionar el valor que aparece aquí arriba. En este caso, esta carta vale 2, esta carta vale 4 más 1, 5, esta carta vale 4, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5 y 4 más 4, 8, esta carta vale 8. Pero ¿cómo se compra una carta? Lo que debo hacer es descartar las cartas hasta alcanzar el valor que aparece aquí. Por ejemplo, yo quiero comprar esta carta que vale 5, tendría que descartar estas 5 cartas, va a mi descarte y esta carta vendría hacia mí. Y las cartas, una vez que las compras, viene siempre a tu mano. Lo que haces inmediatamente después es en la fase de limpieza, una vez que terminó tu turno, viene la fase de limpieza. Solo puedes una acción, como comenté, la acción que he hecho ahorita ha sido la fase de mercado, que he comprado una carta del mercado, acción de mercado. Una vez que terminas tu primera tu fase de acción, que solo puede ser una acción, vas de frente a la fase de limpieza. ¿Qué se hace en la fase de limpieza? Bueno, rellenas tu mano hasta tener 5 cartas. Entonces, como ya tengo una carta, 2, 3, 4, 5, y además completo el mercado, relleno los espacios vacíos del mercado. Para llenar los espacios vacíos del mercado, lo que tienes que hacer es mover todo hacia la derecha. Así van variando los precios y completas con una carta aquí. Y ahí terminó el turno del jugador de aquí de la izquierda. Ahora le toca al jugador de la derecha. Ahora lo mismo podría hacer este jugador porque los mazos están iniciando. Entonces este jugador también podría comprar otra carta. Y decide comprar con estas 3 cartas. Descarto aquí al costado. Y con estas 3 cartas compra el número 3. Ha hecho otra acción en su fase de acción. Esto llega a su mano. Y lo que hace en la fase de limpieza, completar su mano hasta 5. Y mueve todo esto a la izquierda y completa el mercado. En los primeros turnos lo que va a hacer los jugadores es irse llenando de cartas para poder después utilizar las siguientes acciones. Voy a juntar un poco más de cartas y voy a mostrarles las siguientes acciones en un instante. Un segundo tipo de acción es la acción de técnica. La primera acción que hemos visto es comprar la acción de mercado. Ahora vamos a ver que el jugador haga una acción de técnica. ¿Cómo funciona una acción de técnica? Lo que hay que hacer es escoger una carta técnica y jugarla inmediatamente y aplicar su efecto. Un detalle, ¿no? Los descartes siempre están boca arriba y uno elige qué carta va a quedarse boca arriba, va a ser la primera de la pila, ¿no? Porque algunas cartas, sus efectos atacan a los mazos de descarte de algunos jugadores, ¿no? Bueno, en este caso de aquí voy a jugar, por ejemplo, esta carta. No está, acá había una. Aquí está. Esta que dice comida pasada. Dice, coloca una carta de tu mano en la parte superior del mazo de otro jugador. Entonces yo juego esta técnica, jugador juega esta técnica, y además tiene una acción adicional. Entonces primero al poner una carta de mi mano, lo que hago es mandarle un trasto de repente, porque ya no los necesito, ya los trastos al final te comienzan a llenar porque tiene un poco valor, ¿no? Entonces le pongo esto en su mazo de descarte, en su mazo del otro jugador, lo pongo encima. Y además tengo otra acción. Puedo jugar otra carta o hacer otro tipo de acción. Podría jugar esta técnica o de repente hacer una acción de mercado. O también hacer una acción de construir tu tenderete, que eso es una acción adicional. Pero lo que voy a hacer es jugar otra carta de técnica, ¿no? Acá dice, esta técnica de acá dice,
roba 3 cartas del mazo de mercado, añade a tu mano y tira las otras 2, ¿no? Entonces, robo 3 cartas, solo una la añado a mi mano. Entonces, bajo esa técnica, dice, roba 3 cartas del mazo. Estoy jugando otra acción porque aquí me permite tener otra acción. Roba 3 cartas del mazo de mercado, añade una a tu mano y tira las otras 2. Entonces, robo 3 cartas. 1, 2 y 3. Y una la añado a mi mano, ¿no? Una que... A ver, por ejemplo esta, ¿no? Y las otras las descartan. El mazo de mercado también tiene un descarte, que se va poniendo aquí. Y esto se va a ir llenando una vez que se vacía, se baraja nuevamente y se forma un nuevo mazo. Y al haber jugado yo estas dos cartas van a mi descarte. Yo elijo cómo las pongo y termina mi turno, completo mi mano hasta tener mis 5 cartas. Como se ha acabado mi mazo, lo que hago es, como cualquier juego de construcción de mazos, si me falta una carta, en el momento en que recién se acaba mi mazo, es que barajo todo el descarte y pongo una carta más en mi mano. Y ahí ya tengo toda mi mano completa. Otra de las acciones que puedes hacer es la acción de tenderete. En vez de comprar, en vez de jugar una técnica, puedes hacer la acción de tenderete. ¿En qué consiste la acción de tenderete? En tu turno, tu acción es bajar una carta o las cartas necesarias para formar una de tus filas del tenderete. En este caso todavía yo no tengo ningún tenderete formado, entonces cuando comienzo a bajar cartas tendría que empezar por el número 1 y ahí inmediatamente termina mi turno y debo robar otra carta. Le tocaría al siguiente jugador, de repente el siguiente jugador tiene una carta de 1, él también, y comienza a bajar su tenderete. En el siguiente turno podría bajar una segunda carta con valor 2 y ahí voy formando mi segunda fila. De ahí puedo ir combinando algunas de las acciones, algunos de los efectos de las cartas para armar combos y poder combinar cartas y poder seguir avanzando más rápido esta acción. Pero como les digo, las cartas tienen bastante texto, son 6 facciones diferentes y hay bastantes acciones que están relacionadas con construir tu tenderete, ¿no? No voy a explicar cada uno en detalle, pero la mecánica es esta, ¿no? Es en tu turno, en vez de comprar, en vez de hacer técnica, lo que puedes hacer es ir bajando tu tenderete. Y la cuarta acción que se puede hacer es simplemente descartar toda tu mano. Descartas, bueno, imaginemos que tengo mi mano acá. Puedo descartar cuántas cartas yo quiera de mi mano. Por ejemplo, descarto 3 cartas y robo 3 nuevas cartas. Y con eso termina mi turno también. Entonces es una fase de descarte, ¿no? Una acción que se llama acción de inventario. Simplemente descarto cartas y recibo cartas, ¿no? Y eso es prácticamente todo el juego, ¿no? Es un juego de construcción de mazos. Hay que comprar cartas, como cualquier juego de construcción de mazos. Hay que conseguirlas, en este caso con los valores de las cartas. Hay que jugar las cartas que dicen técnica y aplicar sus efectos, o aplicar los efectos de las cartas pasivas, que solo basta mostrárselas a los jugadores, las cartas que son pasivas, y decir que estás utilizando su efecto, ¿no? Por ejemplo, esta carta de acá es una carta pasiva. Basta con que la tenga en la mano, puede aplicar su efecto, ¿no? Que al formar una pila en el tenderete con esta carta, puedes usar cartas de cualquier especie para formarla. Por ejemplo, esta carta es la que les comento que puedes utilizarla para mezclar cartas, ¿no? Aquí, como les dije, la regla general para formar la fila en tu tenderete es que sean siempre la misma especie cada una de las filas, ¿no? Esta fila 1 es de pandas, esta fila 2 es de ardillas. Pero imaginemos que estamos ya en la fila 3, y acá yo quiero usar esta carta pasiva al formar mi tenderete. Dice, al formar una pila en el tenderete, con esta carta puedes usar cartas de cualquier especie para formarla. Entonces yo bajo esta carta y puedo combinarla con una carta, aquí tenía una carta del mapache, ¿no? Entonces con esto hago el número 3. Ya no son cartas de diferente color, pero gracias a este efecto pasivo lo puedo utilizar. Y ahí tengo mi fila 3. Y así, bueno, el primer jugador que llega a su octava fila en su tenderete gana la partida y es el ganador. Solo hay un único ganador. Y el juego transcurre rápido, en verdad la media hora dura tal cual. Y yo lo he jugado con mi hija de 8 años. Al comienzo sí hubo que leer un poco, porque todas las cartas son diferentes. Las primeras partidas hay que leer bastante, hay que acostumbrarse a las cartas. Pero después de una o dos partidas ya uno conoce un poco más las cartas, ¿no? Y eso es lo divertido. El juego me ha gustado mucho, me ha divertido bastante. Va hasta 4 jugadores, lo he probado con 3 jugadores. Y es todo con respecto al juego del Valle de los Mercaderes. Denle una probada, está muy divertido. Ya saben, pongan algún comentario aquí abajo. Denle me gusta al video si les ha gustado. Y no se olviden darse una vuelta por las redes sociales.
Eso es todo y chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao.